Gracias por acompañarnos en esta entrevista en el marco del Guanajuato International Film Festival. Estamos muy contentos porque estamos con uno de los protagonistas de las películas animadas del año, si no es que de la década, de lo que va del siglo XXI, como es Alberto Vázquez, director de Unicorn Wars. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de, de saludaros y hablar con vosotros. Muy bien. Nosotros también estamos encantados. Oye, lo primero que te quería preguntar es que, bueno, si hacemos un recuento podemos hablar de Annecy, de Chidemonos, de Melbourne, de Ottawa, obviamente de Guanajuato. Y para cualquier festival de cine que volteemos parece que Unicorn Wars está ahí. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son tus sensaciones al respecto y a qué atribuyes este furor que está provocando la película? Bueno, eh, es una película que ya llevo, bueno, llevamos trabajando mucho tiempo, o sea, casi seis años de, de proceso. Eh, quizás, es que tampoco es mi primera película, mi primer largometraje, ¿no? Pues yo he hecho varios cortometrajes y una película anterior que se llama Psiconautas, que he basado en un cómic mío, que antes yo, bueno, me dedicaba a hacer cómics. Y quizás toda este, esta trayectoria de cortometraje, largometraje y de... Tanta expectación con esta película viene dada por eso, ¿no? También por, pues, pues, por, por no ser nuevo en el sector de la animación y porque creo que también es una película que tiene unos componentes que, han, que dan mucho la atención, ¿no? Una guerra entre osos y unicornios, pues es una cosa que dices, tú espera un momento, ¿qué es esto, ¿no? Y, y quizás puede ser, puede ser por eso, ¿no? Hablas de que la película tiene seis años en desarrollo, pero bueno, si nos vamos un poquito más atrás, esta Sangre de Unicornio, eh, que es del 2013. Y bueno, te quería preguntar, cuando estabas haciendo ese cortometraje de igual tan impactante, ¿pensaste esto tiene que crecer más? ¿Tiene material para desarrollarse todavía más? Bueno, en ese momento no lo pensaba. En ese momento hice ese cortometraje basado en una historia corta que hice de cómics aún unos años antes, ¿no? Y en ese momento no lo pensaba, ¿no? Cuando, acabó, cuando acabé el cortometraje y pasaron un año o dos, estuve sí que se me ocurrió, digo, a ver, la idea me gusta, el punto de partida me gusta, me gustaría quizás poder extender este mundo, ¿no? Y para ello, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo, cómo poder extender este universo, ¿no? En el corto de sangre unicornio, pues son dos ositos que van a cazar unicornios porque los unicornios tienen una sangre, sabor a arándanos, que ellos necesitan para ser bellos, y bueno y dije yo, ¿y ¿cómo puedo eh, cómo puedo hacer más grande esta historia, ¿no? Pues se me ocurrió un poco pues mezclar mi universo, ¿no? Un poco mi universo, el universo de Sangre de Unicornio con, con el género bélico y también un poco con una historia mitológica y religiosa, ¿no? Entonces, por eso yo siempre digo que esta historia Unicorn Wars es como una especie de mezcla entre pues Apocalipsis Now, Bambi, y la Biblia, ¿no? Es como un poco un, un hermano bastardo de, 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 estas, de estas tres influencias. Oye, bueno, dices mucho, se ha vendido mucho precisamente esa idea de Bambi y, Unico, y, perdón, y Apocalypse Now, pero también te quería preguntar sobre eso otro que comentas de la Biblia, porque remite mucho a Caín y Abel. Eh, no sé qué otras referencias tengas bíblicas o si sea pura interpretación. No, sí, sí, es decir, por ejemplo, los, en la película Unicorn Wars, los, los ositos tienen una, una religión. Ellos son, aparte de ser una sociedad muy militarizada, es una sociedad muy religiosa en la que consideran a los unicornios como unos demonios que hay que exterminar. ¿no? Y esto se explica, en la, hay una leyenda y hay una profecía en la, en la que se explica todo esto. ¿no? Al mismo tiempo, a mí me gusta mucho... El arte medieval, los códices medievales, ¿no? lo que es el las Biblias, la representación medieval de, todos, de todas estas Biblias, cómo representan las imágenes, la interacción entre texto e imagen. Y eso también me lo ha llevado un poco a la película. ¿no? Hay, hay fragmentos de la película en donde se explica la leyenda, de dónde viene todo ese odio ancestral, y para ello utilizo unas representaciones pues muy medievales y muy bidimensionales para explicar la historia. ¿no? O sea, la, ya lo comento, ¿no? En la película hay una leyenda, hay una profecía y hay un epílogo que habla de esta, de esta profecía, ¿no? Entonces sí que tal, hay una gran influencia religiosa ya en, en la propia historia. Y bueno, ¿de dónde surge esta preocupación religiosa? Porque es curioso que pasan los años y como dices, ¿no? Tendrá influencia medieval, pero la religión sigue impactando mucho todavía. Con, con la guerra contra el terror hubo mucha influencia medio, eh, religiosa, perdón. perdón. ¿Por qué crees que se siga dando este, pues, vaya esta situación? Bueno, yo creo que la religión es una herramienta de control de la sociedad, no, igual que hay otras. Y me interesaba reflejar esto, no. Es decir, eh, los ositos viven en una sociedad militar y religiosa y ellos tienen una ideología. Van a la guerra, no. Es solo porque les, les mandan a ir a la guerra, sino porque están convencidos de ellos, ¿no? Convencidos de que ellos están haciendo el bien con eso, ¿no? Y yo creo que al final esta película, de lo que habla, es del origen común de, de todas las guerras, ¿no? Y para mí la religión es una herramienta más de control de la, de la sociedad. Y bueno, también te quería preguntar, porque es muy curioso, la película empezó su desarrollo, pues como ya comentaste, hace seis años. Antes de la invasión de Rusia a Ucrania, pero desafortunadamente estrena ya en un contexto totalmente distinto. ¿Cómo han cambiado tus intenciones, digamos, en este lapso de tiempo, lo que planeabas inicialmente, que tal vez querías que vea el público, a lo que esperas que vea ahora? Hombre, sí, es lo que tú dices, ¿no? Hace seis años yo no, pens yo no pensaba que íbamos a tener un conflicto como el actual, ¿no? En, el en Europa, con una guerra. Eh como una guerra como de otra década, ¿no? Es decir, yo pensaba que las guerras a partir de ahora iban a ser más económicas o de otra manera, ¿no? no una guerra de invasión. Eh... So, es una, pues una mala coincidencia, evidentemente. A mí es una cosa que no me gusta. Cuando, cuando surgió todo esto de la, de esto, la guerra de Ucrania y esto, digo, vale, nosotros ahora salimos con una película que es como una parodia de la guerra, que es como una leyenda, como un cuento, ¿no? Y, pero bueno, eh, al final es lo que te comentaba, ¿no? Esta película habla del origen común de todas las guerras, eh, no solo habla de eso, eh, eso es solo el, el, es lo que está vestido, ¿no? De la película es como el, el exterior, ¿no? Hay una guerra exterior entre los, los unicornios, aunque en realidad la película va de una guerra interior entre dos hermanos por el amor de su familia no desde que eran pequeños entonces estas dos guerras la exterior y la interior entre de los, de los dos personajes eh, protagonistas pues se entremezclan ¿no? y, y hacen como una historia que no es solo una historia bélica ¿no? sino que es una historia familiar en este sentido pues la conciencia es muy horrible no, no me gusta para nada que haya ocurrido esto y bueno, eh, pero quizás ahora mismo pues esta película puede tener otra, otra lectura, ¿no? Antes de pasar a ese otro tema que comentas, te quería preguntar también, ¿por qué crees que en, sobre todo en los últimos años se ha dado tanto esta manifestación desde la animación por ahondar en temas como la guerra, las crisis de refugiados, todas esas crisis sociopolíticas que son tan comunes en la actualidad? La verdad que no lo no sabría decirte. Yo creo que es una reivindicación del cine de animación, diciendo, bueno, nosotros también podemos hablar de conflictos, también podemos hablar de temas adultos, ¿no? Entonces se mira mucho, un poco desde Persépolis, yo creo que, que ha ocurrido eso, desde el gran éxito de Persépolis, se mira mucho a, a los conflictos de Oriente Medio, a los conflictos eh, bélicos, religiosos. Y, y es una tendencia, es decir, todos los años hay unas cuantas películas que hablan de este tipo de, de conflictos, ¿no? A mí me parece estupendo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí no, no me interesa especialmente, me, me interesa hablar, yo hablo de la guerra, pero desde un punto de vista de un cuento, de una leyenda, de una metáfora, ¿no? no desde un concepto más global. Y, y desde, un concierto, desde un concepto más paródico también, ¿no? Al final son ositos contra unicornios, que, y, y a mí me interesa eso de la animación, me interesa el, la fantasía en la animación. A mí, no me, como autor, ¿eh? como, como director, incluso también como, como espectador, mmm, no me interesa tanto la animación para hablar de, de la realidad, ¿no? Para eso creo que hay documentales que lo pueden hacer de una manera todavía más veraz, ¿no? Pero sí que es cierto lo que, lo que tú comentas, eso existe y es una tendencia y funciona y hace que la animación, por lo menos para el público que no está acostumbrado a la animación, lo vea como, como un género, bueno, como género, perdona, como un medio completamente como adulto, ¿no? porque mucha gente piensa que la animación solo es para niños. Y bueno, comentabas de otros temas que creo que un tema recurrente en tu obra es la pérdida de la inocencia, ¿por qué te interesa tanto? Pues la verdad que no lo sé yo, eh, yo trabajo un poco con estos animales ¿no? animales antropomorfos como animalitos que pueden recordar así a un Disney antiguo pero un poco perverso ¿no? pero su comportamiento, aunque su estética es bonita y los animales son agradables y todo esto recuerdan a las fábulas a los cuentos clásicos pero su comportamiento siempre mm, es eh, cuestionable ¿no? de, de estos personajes. Eh, me gusta crear contrastes entre forma y contenido, me gusta sorprender al espectador y un poco provocar, pero no provocar por provocar, ¿no? sino me refiero a provocar emociones, eh, sentimientos, eh, me gusta que, los, que el espectador rechace a veces a, a los personajes principales, a los que pueden ser los héroes. ¿no? Eh, creo que en mi trabajo hay una lucha de contrastes todo el rato entre lo que parece y lo que, lo que en realidad es. Y, y es, una, es una de las bases, ¿no? Yo me, me he planteado jugar con estos términos, ¿no? Con, la ter, con el término del cuento clásico, y para hablar de temáticas actuales y contemporáneas, ¿no? Y también con una narrativa contemporánea, ¿no? Es lo que a mí me interesa. A mí me interesa hablar de problemas como puede ser, pues, yo qué sé, la... Eh, eh, hablo de cortos o otra, otras películas que he hecho, ¿no? Pues como eh, las, la, las adicciones, ¿no? Eh, de la, a, eh, las injusticias sociales en general, eh, la gente que tiene que volver a su casa por, por problemas mentales o por problemas económicos, o bueno, eso, temática, la ecología, ¿no? Pues temáticas, aunque yo trabajo con fantasía. Siempre los puntos de partida son reales, aunque pues, luego distorsionados por una serie de metáforas y cuentos para mostrarlos de otra manera. Y bueno, dirías en este sentido que es tal vez tu película más metanarrativa, en el sentido en que, en el que pues, destrozas un poco ese, ese concepto de seres fantásticos, de cuento que dices cómo se retuerce a ojo, ante los ojos del espectador para dar algo tan, tan, tan cruento, tan brutal. Sí, puede ser. A ver, en mi anterior película, Psiconautas, también jugaba un poco con los mismos con, con elementos, ¿no? Lo que pasa es que Psiconautas era un mundo como, como era una isla, unos personajes que vivían en una isla imaginaria, donde había un montón de eh, fantasía y simbolismo, y esta película parte un poco más del género, ¿no? Es una película que, pare, que parte como de género bélico, pero yo creo que eso es solo el inicio, porque luego la película tiene su propio estilo, su propia narratividad y su propia originalidad, ¿no? Como un poco Hitchcock decía, ¿no? En el libro este que tiene de conversaciones con Truffaut, que es mejor partir de un cliché que no acabar en él, ¿no? Entonces un poco mi idea era partir de esto, de, del género bélico, de un falso Vietnam, de una película como que recuerda a un, a un falso Vietnam, ¿no? para acabar siendo una película intimista, donde hay una relación entre los personajes principales eh, bastante dura y con, con bastantes cargas emocionales del pasado, y acabar todo en una gran, en una gran batalla. ¿no? Entonces, bueno, no sabía decirte, la verdad. Y bueno, ya hablaste mucho sobre este, pues vaya esta reivindicación sobre cómo la animación no es para niños y películas como unicorn wars lo demuestran muy claramente pero también es un hecho que, que la película rompe digamos otro otro estigma animado que es ver el poder verla en una selección oficial junto a películas de acción real en, en guanajuato para ti qué representa esto y crees que pueda marcar el inicio de, de una nueva tendencia en otros festivales en otros certámenes bueno, esto solo habla bien del Festival de Guanajuato, claro, porque no es nada habitual. Normalmente las películas de animación suelen tener su propia sección de animación o directamente no se seleccionan en los festivales de ficción, ¿no? Suele ser así, ¿no? Pero, eh, en este caso pues, estoy súper agradecido al festival, me, me, ha, me ha llevado una sorpresa eh, muy grande y ojalá ocurriese, porque al final la, la animación es un medio. Eh, es un medio para contar historias y tú en ese medio pues, puedes contar dramas, películas bélicas, películas intimistas o lo que tú quieras, ¿no? Acción o... o... Y, y, y yo creo que tendría que estar en la misma categoría que, la, que el documental o que, la, o que la ficción, ¿no? En este caso yo creo que como pues, los, lo, Guanajuato es un festival conocido pues, eh, también por sus cortometrajes, por su sección de animación, por los... Yo creo que he tenido algún cortometraje seleccionado es, se ve que es gente con una sensibilidad especial, ¿no? Y, y lo demuestra esto, que esté seleccionado junto en la sección de ficción junto con otras películas. Y me parece estupendo y solo habla bien del festival. Ya comentaste que es un medio de la animación, pero también otro que es un medio es el cómic, donde también tienes experiencia. Y en este caso, Unicorn Wars tiene unas imágenes muy poderosas que se pueden ver desde el, desde el avance. ¿Cómo sirvió esta experiencia en el cómic para llevarlas a cabo? Y también, obviamente, que funcionas como, como director de arte de la película. Sí, bueno, yo empecé dibujando cómics, mi carrera, Estuve, publiqué muchos cómics eh, solos, con otras personas, revistas. Eh, el cómic lo llevo dentro, el cómic es una cosa que me ha enseñado a narrar y me ha enseñado a... A desarrollar mi propio universo, ¿no? También la ilustración, porque yo hasta no hace mucho me dedicaba y sigo haciendo algunos libros, eh, libros ilustrados, trabajo a veces para prensa, bueno, eh, libros infantiles también hago de vez en cuando. Es decir, también soy ilustrador, ¿no? Y un poco todo este bagaje del cómic y de la ilustración me lo he llevado a la animación. Eh... No es lo mismo, evidentemente. El cómic es un medio y la animación es otro. No son. Pero son primos, primos, no, son, tienen cosas en, en común y todo eso yo lo aplico, todo mi conocimiento del cómic yo lo aplico, sobre todo en la fase del storyboard. Eh, he trabajado con otros dibujantes de cómics en la fase del storyboard. Yo elijo la gente con la que trabajo y mucho mucha gente que hace fondos y arte de esta película y mucha gente que ha trabajado en concept art y en storyboard son también dibujantes de cómics. Eh, ¿Por qué? Porque te dan cosas diferentes a la gente del sector de la animación. Eh, a, a mí me gusta combinar, ¿no? Trabajar con gente de los dos sectores, del cómic y de la, y de la animación, porque cada uno te dan cosas diferentes, ¿no? Eh, la gente que, con la que pude trabajar en el Storyboard, pues es gente creativa y que te da soluciones creativas y narrativas y gráficas que a lo mejor eh, la gente que viene de, 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 del sector de la animación, pues no, no las tiene o por lo menos es mi experiencia, ¿no? Y entonces en la combinación de los dos elementos, de los dos tipos de, de personas y de mi propia experiencia, pues, pues bueno, eh, he aplicado todos estos conocimientos del cómic y de ilustración a la ilustración a la película y yo creo que se nota, ¿no? Se nota. Eh, en el arte también se nota bastante. Eh, la, los fondos y los personajes tienen texturas muy muy similares a las de la ilustración, a las del papel, watch sobre papel. Eh, luego los personajes tienen un trazo muy similar al de, al de plumilla. Bueno, eh, digamos que llevo todo el, mi bagaje a, de otros medios a este medio. Y bueno, casi para terminar, es tu segunda película y no sé si ya tengas pensado cuál va a ser tu próximo proyecto y si nos puedes adelantar algo, al menos si será corto, si será largo. No, bueno, ahora mismo este año necesito descansar y todo, han sido años muy, muy intensos. Yo llevo 11 años dedicándome a la animación y en 11 años he hecho cinco cortometrajes y 2 largometrajes y yo creo que ahora mismo necesito disfrutar de esta película, viajar, eh, poder presentarla, eh, descansar y coger energías y fuerzas para, para un siguiente proyecto que yo... Me imagino que será una película, otro largometraje que en el que estoy pensando, pero que ahora mismo eh, no puedo hablar de él porque es todo tan primario y todo tan, todavía todo tan en el aire que, que ahora mismo no puedo. Pero vamos, ahora necesito descansar, coger ideas, pensar bien lo que quiero hacer y, y bueno, y a ver si el año que viene tengo un guión. Ojalá que sí. Y bueno, ahora sí última pregunta para terminar. ¿Cuál es, querías? Obviamente la animación iberoamericana ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. Creo que se vale decir que con España en la punta de lanza. Pero ¿cuál es tu opinión de toda la industria del bloque? Bueno, eh, hay es una industria llena de creatividad y llena de gente, ¿no? Y en, y en, en Constante crecimiento. Yo creo que la industria de la animación iberoamericana, por lo que yo veo, aquí hay, bueno, los premios Quirino, los conocerás, son unos premios de, bueno, de, eso, de la animación iberoamericana. Yo veo que hay trabajos espléndidos, eh, tanto en España como en toda Sudamérica, ¿no? Bueno, eh, ahí podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Este año ganó el, el Oscar un corto español, pero también estaba el corto bestia de Wokuba Rubia, acaba de sacar una película Ale Abreu, pero también está esta película brasileña que se llama Bob Cuspe, que está muy bien, eh, hay una que se llama La Otra Forma ahora mismo, yo estoy viendo sobre todo eh, muchísimo movimiento y, y yo creo que sería estupendo si pudiésemos colaborar entre nosotros, ¿no? entre España y Sudamérica, toda Latinoamérica, ¿no? porque tenemos una cosa en común, que es importantísimo, que es un idioma en común y, y una creatividad y una y unos referentes culturales a veces salvando las distancias pero comunes, ¿no? Y sería estupendo que pudiésemos hacer más coproducciones entre nosotros, ¿no? No coproducir tanto con Francia ni con Canadá ni con Luxemburgo ni con Inglaterra, que son países que no son más ajenos, ¿no? Pero nos, nosotros podríamos coproducir y hacer cosas en común, ¿no? Eh... Tenemos problemas económicos, pero tenemos mucha creatividad. Y, y bueno, eh, yo creo que deberíamos colaborar más y los premios Quirino estos es un inicio a una colaboración.